La urupagua, la fruta amarga, es una de las frutas más extrañas del mundo. Se produce únicamente en la Sierra de San Luis, específicamente en las cercanías de la población de Cabure, municipio Petit del estado Falcón. A la urupagua se le conocen propiedades curativas para la diabetes y la gastritis, controlar el azúcar e inclusive los pobladores de la zona afirman que es afrodisíaca. Se desarrolla en lugares de difícil acceso. Es recogida con palos para evitar picaduras de arañas. El tamaño de la fruta semeja al de un mamón. Los encargados de la recolección son los urupagüeros, quienes utilizan canastos elaborados con bejucos de la zona montañosa. Una vez recogida la urupagua, la dejan en el canasto durante toda una noche, debajo de una cama. Al día siguiente, se procede a una cocción de unas 24 horas, hasta que la concha, siempre dura, se torne negra. Se dice que es un árbol de la era terciaria, cuando en realidad estamos en la era cuaternaria. En Cabure se realiza durante el mes de julio la concurrida Feria de la Urupagua. Los científicos no se explican cómo este tipo de árbol tenga como hábitat un solo lugar en el universo. Esta apetecible fruta amarga está rodeada de tradiciones, misterios y mitos. Comer urupagua es la mejor excusa para beber un buen vaso de agua fría. Los falconianos se exteriorizan. Es más guapo que el que se comió la primera urupagua. La urupagua inspiró a componer una canción interpretada por diversos artistas y agrupaciones musicales. Agustín García Hernández le dedicó una novela y el falconiano Ibrahim López García igualmente escribió otra novela para la televisión con el título de La fruta amarga. En San José de Río Chico del estado Miranda encontramos un monumento gigante dedicado al cacao que no es originario de nuestro país. En San Carlos, capital del estado Cojedes, conseguimos otro monumento de gran tamaño dedicado al mango, que es originario de la India. Hasta una condecoración estatal lleva el nombre de la deliciosa fruta. En Falcón, único lugar del mundo donde se produce la urupagua, no existe el merecido monumento, ya sea en una pequeña plaza o redoma vial, con la respectiva leyenda que informe sobre esta fruta amarga, mas no tan amarga para quien la degusta. Es coro Raíz de Venezuela.